Los terremotos asociados al volcán de La Palma no dan tregua. La isla ha registrado más de 330 terremotos este martes. Es el récord desde que empezó la erupción, porque hasta ahora el máximo estaba fijado en 319 terremotos el 17 de noviembre. Este miércoles ya van unos 240 temblores. El récord de seísmos en La Palma indica que el volcán se está recargando. Récord total de seísmos en La Palma. Ayer fueron 375 y en lo que va del día de hoy superan los 200. Se producen a profundidad intermedia y eso tiene una lectura clara para los vulcanólogos. El volcán se está recargando. Es el punto donde la lava se acumula antes de salir y parece que está haciendo un acopio importante de material. Son temblores sentidos por la población. Se movió la mesa y la silla y se nos va a caer la casa. Nunca los había visto tan seguidos, nunca, nunca, nunca. Y la prueba de que el volcán sigue vivo son estas imágenes de anoche mismo, coladas superalimentadas y emisión de gases en aumento. No nos indican de momento que el volcán se agote o que tenga intención de parar. Es esta alta presencia de gases la que impide a equipos de emergencia y a vecinos limpiar en el área de Las Manchas al sur, zona que está quedando enterrada en cenizas. Hay casas como esta, con el tejado hundido ya por el peso, y este mar negro cubre carreteras, naves e incluso el monumento a la Virgen de Fátima. Se levantó porque justo aquí se detuvo la lava en la erupción de 1949. Ahora está a punto de sucumbir, hundida en cenizas.